Padre, gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a empezar por qué tan rosarino sos. Y al punto de no querer que cambie la ciudad. Estoy, la verdad es que en el último tiempo empecé a ir más seguido a la ciudad, más seguido que antes. Está linda la ciudad. Sí, está muy linda, está muy, muy linda. Yo creo que la gestión de los últimos 12 años ya, más o menos, podríamos decir, le ha hecho muy bien a la ciudad. ¿Los socialistas? Sí, el gobierno socialista. Pero también le ha hecho muy bien el que vive ahí. Ajá. El rosarino. Claro. El que vive. Que cuida. Sí, que cuida y que defiende y que apoya y que está bastante a favor. Ajá. Como todo, tiene contras la gestión, como todo, ¿no? Sí, claro. No hay unanimidad, pero son más los que apoyan y los que defienden este modelo y esta manera de tener la ciudad abierta para todos, ¿no? Uh-huh. ¿Y la identidad rosarina, te sentís sí, así canalla y...? Sí, sí, yo tengo una cosa, yo de pibe era hincha de Central. Uh-huh. Y era socio, éramos socios, íbamos. Y un vecino me hizo hincha de River cuando yo era pibe. Uh-huh. Y en este tiempo que me estoy poniendo viejo, seguramente, que me agarra esta cosa de mi lugar, de descubrir que mi lugar en el mundo en realidad es Rosario, y ninguno de los otros que yo me imaginaba. ¿Y conoces el mundo? Sí, no el mundo, pero sí, bastante. he viajado, sí. Por suerte, sí. Me agarró también esta cosa con Central, y además en el momento en que Central no anda bien. Ajá. ¿No? Digo, no es que por triunfalismo, más bien todo lo contrario. Uh-huh. Así que ahora estoy sufriendo con los dos, con Central y con River. Claro, está todo mal. Sí, claro. ¿Y vos tenías más o menos 14 años cuando empezaste con esto del teatro? Un poquito más, un poquito. Tendría... 17. Sí, en Rosario empecé. ¿Y cómo fue eso? Por culpa de una amiga, de Mónica, que había empezado a tomar clases de teatro y alguna vez habíamos hablado de eso. Yo viví un año en Las Rosas, un pueblo de la provincia de Santa Fe, del que a veces se cree que soy. A veces se dice que soy, y yo no me molesta, no me preocupo mucho por aclarar, me da igual, también soy de Las Rosas, la verdad. Y cuando me volví a Rosario con la idea de jugar al fútbol, yo quería jugar al fútbol, me reencontré con Mónica, con esta amiga que es de Los Cardos, de un pueblo cerca de Las Rosas, y me contó que ella había empezado a estudiar teatro, y me insistió mucho. Después me di cuenta que... Me insistía porque eran más mujeres que hombres en los cursos, entonces se les complicaba para hacer. Bueno, eso, ¿no? Sí, también estaba bueno. Sí. Y, y empecé ahí por culpa de ella, y acá estoy. Uh-huh. Podríamos decir que casi sin transición, ¿no? Por supuesto que la hubo, y hubo cosas que pasaron en el medio, y cosas que yo sentí y otras que supe. Otras que intuí y otras que todavía no me explico, que me hacen ser actor. ¿A qué viniste? Vine a hablar con vos de lo equivocada que estás. ¿Estoy equivocada? Sí, estás equivocada. Vivís mirando para atrás. Y las cosas que pasaron, pasaron. Yo me acordaba de una serie memorable, que era Atreverse, ¿no? Sí. Y de un programa que te tenía vos como protagonista, que fue Alta en el Cielo, ¿no? Sí. Que era algo impresionante, sí, realmente. Que
que era de Nelly Fernández Tiscornia. La gran autora. Sí, que había hecho Situación Límite. Situación Límite acá. La autora de Situación Límite aquí en este canal. En Canal 7. Sí, que me gustaría saber si hay algo de eso, porque eso, entre tanta cosa que se repite, hay unos actores estupendos ahí. Y ahí hablamos fuera de cámara de Jacinto Pérez Heredia, sí, ¿no? De Jacinto. Jacinto fue el inventor de eso. Era Jacinto es de esa escuela de productores que tenían una idea, pero además la desarrollaban en función de lo que querían hacer y convocaban gente como Doria, que fue el director de ese ciclo, los libros de Nelly. Y actores como bueno, que sí, yo, todos la verdad que todos los que te imagines estaban ahí incluso yo que acababa de llegar casi hacía muy poco de Rosario y que estaba sorprendido. Yo recuerdo que el primer Situación Límite lo hice con Alicia Bruce. Lo mismo que ese Atreverse del que vos hablas. Estaban Alicia, estaba Bárbara Mujica, que era también una gran protagonista de todos esos ciclos. Extraordinaria. Y Emilia Masser, éramos los cuatro que hicimos el primer Atreverse. ¿Cómo se la extraña Bárbara, no? Qué mujer, qué actriz. ¿Y esa hacía la maestra? ¿Era la maestra? No, la maestra era Alicia. Ella era la inspectora la que venía. ¿Y vos eras como una alumna? Yo era un empleado de ahí que defendía el lugar, un peoncito de Labruzzo, y Emilia creo que era una maestra, otra maestrita de la escuela, era una especie de escuela rural. Una historia que se podría poner hoy. Sí, me parece. Eso es lo que tenía Nelly, que era tan actual. Situación Límite podría volver a hacerse hoy. Sí, aparte tocaba temas así muy sociales también, sí, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que faltaría Alejandro, que era... Sí. Bueno, de esos tipos que nosotros en la profesión extrañamos muchísimo. Bueno, y con él hiciste Esperando la Carroza, ¿no? Sí. Con él debuté en cine, también hice Darse Cuenta. Ah, Darse Cuenta, una gran película. La Carroza y 100 veces no debo, hice 3 películas. No me suelte. Estate preparado, ¿eh? No me suelte, ¿eh? Sí que te voy a soltar. ¿Vos te crees que yo vine a este mundo para servirte de bastón, ¿no? No me suelte. Estate preparado, ¿eh? Ay, qué mierda de médico. Le digo que me voy a caer. Caete y te hago morir ya mismo, mirá. Sí, máteme. Pisa ahora. Si usted no hace esto por mí, lo hace por usted. Pisa. Por orgullo. Para demostrarse que no es la mierda que realmente es. Pisa, te digo. No aguanto más. ¡Pisa! ¡No, me caigo! Hablemos primero de Darse Cuenta, ¿no? Qué linda película. Sí. Que también tenía que ver con una época, ¿no? Como la vuelta a la democracia. Exactamente, digamos. Sí. Sí, se filmó y se estrenó en el año 84. Claro. Y música de Silvio Rodríguez. Con música de Silvio Rodríguez y también con un elenco impresionante. El Beto Grandoni, China Zorrilla, María Banner, Oscar Ferriño, Dora Baret, Luisina Brando, Lito Cruz. Marrale, estaba, bueno, Manolo Callao, Norberto Díaz, un elenco, Mónica Villa, la China, la nombré a la China. Sí, la China, sí, claro. Sí, impresionante. Y bueno, y yo ahí metido en el medio, con un papel interesante. Sí, sí, muy... y fue una película que... muy política. Claro. Sin hablar de... sin ser explícita. Sí. Claro. Mostraba la situación de la salud pública, claro. Pero también de la falta de compromiso. Claro. De cómo un tipo tenía que sobreponerse a todo el mundo para comprometerse con la salud de una persona a la que no conocía y a la que todo el mundo daba por muerto. Y del que todos aconsejaban... Déjalo ahí, no pierdas el tiempo. Y en un hospital que va a pasar, ¿no? Sí, hay cosas más importantes. Hermoso el papel de la China, ¿no? El sostén, digamos. Sí. Bueno, es una idea... de la China. La China conocía a una persona que había atravesado una situación parecida a la de mi personaje. Ajá. Y la escribió Jacobo Lanxner. O sea que basado en un caso más o menos real. Sí. Escúchame, ¿la viste a tu abuela? ¡Ey! ¡Ey! ¡Pare! 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 ¡Puta! ¡Pare! ¡Para! ¡Ya va a ver cuando los agarre! Para, no te calentes, para, escúchame. ¿La viste a tu abuela? ¿Cuál? Mi madre. La madre de tu mamá. ¿Será posible no saber lo que es una abuela? ¿Dónde está tu mamá? Va a comprar comida. Bueno, escúchame. Cuando vuelva, que llame urgente a la casa del tío Sergio. ¿Cuál tío Sergio? ¡Uy! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a
cuando nos venga la carroza. Después vino esperando la carroza. Después vino esperando la carroza. Uh-huh. Sí, gran película. Sí. Sí, bueno, ese papel tan simpático. Sí, bueno, esas cosas, viste, que uno no, cuando no tiene idea de lo que puede ocurrir con lo que hace, ¿no? Uh-huh. Como algunas cosas trascienden y aguantan el paso del tiempo, otras no. Esta resiste. Sí, esta resiste, la gente la recuerda, este, sí, sí. Uh-huh. Como, bueno, son de estas cosas misteriosas que tiene este oficio, ¿no? Sí, pero aparte de una película que reflejaba muy bien el ser nacional, digamos, sí, ¿no? Sí, creo que también ahí está un poco el secreto, ¿no? Sí, y Alejandro tenía también la virtud de haber recuperado un estilo bien argentino, rioplatense, claro, el grotesco. Grotesco. ¿No? Que es un poco sí, sí, el sainete, el padre claro, de nuestro teatro, claro, claro, del Teatro Nacional, ¿no? Sí, el circo criollo en adelante. Exactamente. Claro. Aparecía una cosa ahí, este, que tenía el sello metido de esa historia uh-huh, teatral del Río de la Plata. ¿Y al mismo tiempo estabas haciendo teatro cuando hacías esto? Ah, sí. Estaba haciendo teatro con el Beto Brandoni también. Uh-huh. Fue una época, este, había vuelto la democracia y hacíamos con dirección de David Stivel, con quien también hicimos un programa aquí en este canal, Los Gringos. Claro, buenísimo. Que escribía Juan Carlos Gené. Muy lindo, sí. Hacíamos la inmigración. Sí, sí. Un programa que se llama, una obra que se llama Papi, de Carlos Gorostiza, dirigida por Stivel, con el Beto Brandoni, Julio de Gracia y Marta Bianchi. Uh-huh. Y simultáneamente filmábamos Darse Cuenta, ¿sí? Uh-huh. Y también en esa época, medio simultáneamente también Los Gringos, este, uh-huh, sí, una época linda, en la que yo trabajaba con gente muy talentosa y muy generosa. Se aprende de los compañeros todo, en el teatro, digamos. Todo. Este, espejos fantásticos, la verdad. Este, gente además con un compromiso ético y con un compromiso con la profesión, con el oficio, que se extraña a veces. Uh-huh. Este, se hacía esa televisión también. Se hacía esa televisión y funcionaba bien esa televisión. La gente la veía. Tenía éxito esa televisión. Uh-huh. Tenía mucho rating. Y se ganaba dinero también con esa televisión. Y tenían muchos auspiciantes. Con lo cual, cierta cosa ahora de arrogarse que tienen los quienes dirigen la televisión hoy, de saber qué es lo que el público quiere ver y de justificar hacer algunas cosas por el solo hecho de creer que es lo que el público quiere ver. Me parece que es más de lo último, ¿no?, que de lo primero. Sí. Más de justificarse, sí, ¿no? Exactamente. Sí, ninguno se atreve a decir, a defender, este, diciendo por qué es bueno. Uh-huh. No, aparte, bueno, un ciclo en el que tuvimos la suerte de trabajar juntos, sí, algo habrán hecho, bueno, midió extraordinariamente bueno, bien, y ¿no? Fue un éxito. Bueno, ¿ves? No para hablar de lo que uno ha hecho, bueno, del estilo, ¿no? Claro, bueno, hoy, el año pasado se hizo un programa bárbaro que hacían Julio Chávez y Cecilia Roth. Maravilloso. Y estaban Norman ahí, Brisky, había un elenco bárbaro. Uh-huh. Muy bien. Y midió muy bien y todo el muy mundo bien lo veía. Se acaba de estrenar hace poco un programa escrito por Javier Dolte. Uh-huh. A ver si es verdad que cunde el ejemplo y vuelven los autores a la televisión. Este, que seguramente va a medir muy bien, que es estupendo, uh-huh, que está estupendamente bien actuado. Uh-huh. Pero pareciera que son islas nada más. Claro. Este, sí, está bien que exista lo otro, pero debería haber más de estos programas. Sí, como una como ciegacitas. Claro. Pero son perlitas, uh-huh, ¿no? Hay como una subestimación del público también, ¿no? Esto de que el público, del medio. Claro, y del medio, ¿no? Sobre todo del medio. Pareciera que la tele, bueno, es televisión, ¿qué querés? Te claro dicen. Yo lo he escuchado mucho. Claro. Bueno, es televisión, ¿qué querés? ¿Qué uh-huh quiero? Calidad. Que se haga bien. Calidad. Que se hagan claro cosas interesantes. Lo mismo claro que quiero cuando voy a un teatro, voy a ver una película. Seguro. Sí, si de ficción se trata. Uh-huh.